Hey, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial en su canal ALM Tecnología. El día de hoy les traigo un sencillo tutorial sobre cómo editar la cuenta de Google en su dispositivo Y5 Lite, Huawei Y5 Lite. Bueno, para comenzar tenemos que estar conectados a nuestra red Wi-Fi, como siempre. En este caso me voy a conectar a mi red. Amigos, como ven, ya estoy conectado a mi red Wi-Fi y le voy a dar en permitir y nos vamos a devolver al menú inicial. Listo, en esta parte con dos dedos vamos a pulsar la pantalla de nuestro dispositivo en cualquiera de estos lados apartados para activar el modo de accesibilidad Talkback. Vamos a dejar presionado hasta que se active. Listo amigos, como ven, aquí se nos ha activado nuestro modo de accesibilidad Talkback. Entonces, acto seguido, vamos a dibujar una L en la pantalla. Vamos a darle donde dice Talkback Settings dos veces y se nos abrirá este menú. Vamos a volver a dibujar la L y le vamos a dar donde dice Pause Feedback, es para pausar notificaciones. Entonces le damos en OK y le damos nuevamente dos veces. En esta parte vamos a bajar y le vamos a dar donde dice Privacy Policy. Como ven, nos abrirá nuestro navegador Google Chrome y en esta parte vamos a descargar una aplicación que ya es muy conocida por las personas que les gusta hacer este tipo de procesos. La aplicación se llama Quick Shortcut Maker. Vamos a dar. Y la vamos a descargar desde esta página que dice idescargar.com o idescargar.com. Vamos a abrir la página y le vamos a dar donde dice descargar APK. Y le damos nuevamente donde dice descargar APK. Le damos aquí. Y automáticamente nos va a mostrar una ventana como estas, le vamos a dar OK y nuestra descarga ya habrá iniciado. Solo nos queda esperar que termine, le vamos a dar en Open, voy a seleccionar la descarga, vamos en Settings y le damos donde dice Unknown Source y le damos OK. Volvemos atrás y volvemos a darle a la aplicación, esta vez si no las dejan instalar. Le damos en acepto. Vamos a abrirla. Vamos a que nos abran nuestras aplicaciones. Vamos a ir hasta abajo. Hasta esta parte de una parte que dice, perdón, es un poco más arriba. Es donde dice Huawei Home. O sea, vamos a seleccionar la segunda y le vamos a dar en 3. Le damos acá. Y como ven, nos abrirá nuestro dispositivo para usarlo, pero vamos a dirigirnos nuevamente al navegador y vamos a descargar otra aplicación que necesitamos para terminar nuestro proceso. La aplicación se llama Remote.
Perdón, se llama remote. GSM APK, Edge APK. Y la vamos a descargar de la primera página que nos aparece. Aquí en esta parte vamos a darle donde dice Download. Y ya nos ha descargado, ahora iniciado. Vamos a salir del navegador. Vamos atrás. Vamos atrás nuevamente. Atrás. Atrás. Y en esta parte vamos a dirigirnos donde dice files o archivos, que es lo mismo en español. Le damos esta parte, le volvemos a dar. Y vamos a ver donde dice local. Vamos donde dice memoria interna o internal storage. Y buscamos download. Estamos esperando esta aplicación. Bueno, es terminado de descargar. Esperamos un poco para poder abrirla. Como ven, ya nuestra aplicación ahora ha descargado. La seleccionamos y le damos en instalar. Esperamos a que se instale. Recuerden que si les está sirviendo de ayuda a este video, olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Listo, bueno, esta aplicación está instalada. Le damos donde dice Done. Vamos atrás, atrás, atrás. Y vamos a irnos a configuración o settings. Vamos a buscar la parte. Perdón, en esta parte vamos a tratar de cambiar el idioma para entender un poco más todo lo que estamos abriendo. Vamos a cambiar el lenguaje. Verlo por español. Listo, vamos atrás nuevamente, atrás, y vamos a buscar la parte donde diga, perdón, donde diga seguridad. Configuración avanzada, le damos en seguridad y le damos donde dice administradores del dispositivo. En esta parte vamos a desmarcar, perdón, ya estas casillas están desmarcadas. En el cuyo caso que tu teléfono tenga alguna marcada, que es la principal, siempre le vas a dar aquí y le vas a dar en deshabilitar o desactivar. Esa parte está bien, entonces vamos a dirigirnos donde dice gestión de presionar aplicaciones y vamos a buscar la aplicación de Google Play Service, que es esta. Vamos a inhabilitarla, vamos a inhabilitar, pulsar la detención, aceptar y vamos a ir atrás. Vamos a dirigirnos donde dice cuentas, agregar cuenta
y le damos en Google. Si en esta parte nos permitirá poner una cuenta que ya tengamos o crear una nueva. En este caso yo voy a poner una cuenta mía. Amigos, como ven, aquí nos dejará agregar nuestra cuenta. Damos en acepto. Esperamos un poco. Y vamos a volver a gestionar aplicaciones. Vamos a volver a buscar Google Play Service, pero esta vez la vamos a activar de nuevo. Y en este paso solamente quedará reiniciar nuestro dispositivo. Vamos a darle a reiniciar y vamos a esperar a que encienda nuevamente nuestro teléfono. Amigos, en esta parte vamos a darle aquí, vamos a darle en siguiente, damos en siguiente, llevamos nuestro wifi, esperamos a que se conecte a nuestra red, damos en siguiente, damos en esta parte, bajamos, le damos next, siguiente, le damos acá. Perdón, vamos a dibujar la L nuevamente y le vamos a dar donde dice Post Feedback dos veces y lo seleccionamos, le damos OK dos veces. Le damos en esta parte, le damos Skip y le damos esta parte. Como ven, ya nuestro teléfono estará disponible para usarlo, pero aquí no hemos terminado aún. En esta parte vamos a irnos a Settings o Configuraciones. Vamos a cambiar nuevamente el idioma que se nos ha cambiado. Vamos a seleccionar español. Y vamos a ir, darle atrás, atrás. Y en esta parte hay una opción, se llama respaldo y restablecimiento, que es la última que nos aparece. Vamos a restablecer de fábrica y le damos a restablecer dispositivo. Vamos a eliminar todo. Y eso es todo, amigos. Nuestro teléfono se reiniciará y cuando inicie estará sin ninguna cuenta de Google y ningún bloqueo. Eso, amigos, eso es todo. Recuerda que si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en la próxima.